Con la llegada de Chávez al poder, la cultura nacional alcanza su máximo esplendor. Chávez encontró en la canción llanera grandes temas para llevar adelante su proyecto político, la denuncia social, el tema del latifundio, que aparece después en la novísima constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El latifundio es ajeno al interés social. Nuestro hermano Chávez, qué alto voló nuestro hermano, fue el gran defensor de la cultura y de la identidad de estos pueblos. Nunca se olvidó de los campesinos, de los pescadores, de los indios, ni de los cantores que conoció en el Orza y en el Alto Apure. Bueno, ayer veíamos al diputado Cristóbal Jiménez, hablaba del comandante Hugo Chávez, que fue bueno, un impulsor de la cultura en nuestro país, un promotor de los joropos. Así es, a Cristóbal Jiménez, en su condición de diputado, pero también de cantautor de nuestros joropos, le correspondió presentar ayer ante la Asamblea Nacional un acuerdo del Parlamento en respaldo a la iniciativa de declarar el joropo tradicional venezolano como un bien de interés cultural. Eso va a derivar también en una serie de actividades que ya comenzaron en todo el territorio nacional, el año del joropo. Y bueno, para conversar acerca de eso está con nosotros Fidel Barbarito, ministro de Cultura. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, ministro. Toda Venezuela. Bueno, muy contentos, ¿no? Porque esto ha sido desde el lanzamiento que hizo el vicepresidente ejecutivo. Ustedes recuerdan esa semana recordando la siembra del comandante Eterno. En homenaje a él se declara el joropo tradicional venezolano en su diversidad como patrimonio cultural de la nación. Y eso no es ningún capricho, eso está contenido en el plan de la patria, en diferentes objetivos nacionales y generales, pero además en dos objetivos nacionales fundamentales, el 4.2, afianzar la identidad nacional y nuestroamericana, y el 5.3, defender y proteger el patrimonio histórico y cultural venezolano y nuestroamericano. Además está enmarcado, obviamente, en el Año Nacional de la Juventud y está muy ligado y es un espacio de referencia en el plan de convivencia y paz que lanzó el presidente Nicolás Maduro también comenzando el año. Es decir, es una acción que está consolidada, que está constituida en la política nacional y que es además resultado del esfuerzo del poder popular, porque el joropo es patrimonio del pueblo declarado por el pueblo mismo, y hoy tiene un gobierno bolivariano que, escuchando al pueblo, lo declara patrimonio nacional, y eso es la máxima celebración, ¿no? Ahora bien, ministro, ¿qué contempla la declaración del joropo como patrimonio cultural de la nación? Entendemos, como decía Luis José, bueno, vienen realizándose actividades ya desde el momento en que fue anunciado, pero se va a profundizar a lo largo de este año, pues hay toda una planificación. ¿Qué nos puede adelantar de esa planificación y cómo se va a ejecutar? Así es, fíjate, el joropo en sus distintas manifestaciones y en cada una de sus comunidades fue declarado en 2008 en el Censo de Patrimonio como patrimonio de las y los venezolanos. Esta declaratoria, que lo hace como un cuerpo, ¿no?, como un complejo, como un sistema simbólico, el joropo tradicional venezolano en su diversidad, pretende generar en la conciencia nuestra, de las venezolanas y de los venezolanos, el joropo como una actividad nacional, de unidad nacional. Allí están los cuatro grandes joropos: el llanero, muy conocido, además súper amorosamente difundido por nuestro comandante Eterno; el joropo oriental, el joropo central y el joropo andino. Pero dentro de esos cuatro grandes espacios culturales hay una enorme diversidad de formas danzarias, de formas musicales, más de 70, que van, bueno, desde el joropo guayané, el joropo de Barlovento, el joropo coloniero, bueno, una enorme diversidad en Lara, en Yaracuy. Y entonces nosotros pretendemos, si bien generar una serie de acciones de difusión de nuestros artistas, de nuestras danzas, de nuestras músicas, también ir a visibilizar lo que es el joropo en su complejo cultural. Y esto tiene que ver con la cultura campesina, con la forma de producción tradicionales agrícolas, con nuestros atuendos tradicionales, con nuestra vestimenta, con la producción de alpargatas, la producción de sombreros, de chinchorro, de locería, con el reconocimiento a la faena del trabajo en el campo, a la faena en el trabajo de la pesquería y los cantos que están vinculados con esta actividad productiva, los cantos de ordeño, la tonada, los cantos de arreo, los cantos del pescador, de la pilonera. Es decir, es avanzar, digamos, en la conciencia del pueblo venezolano
de que el joropo no es solamente la música y la danza, sino todo un complejo cultural en el que estamos identificados en todo el territorio nacional. Y esto nos hermana con el resto de los países nuestroamericanos, porque los pueblos campesinos de nuestra América, del Caribe, tienen también en la actividad agrícola, en la actividad campesina, un sistema simbólico que nos hermana. El repentismo, por ejemplo, es la décima nuestra que se escucha con mucho énfasis en Occidente, en Maracaibo, en el Zulia, en Oriente, ¿no? Eso se encuentra en Cuba, se encuentra en Puerto Rico, se encuentra en todos los países del Caribe, se encuentra en Argentina. El payador argentino es el contrapunteador del llano. El repentista caribeño es el contrapunteador también. El gaucho es el llanero. Es decir, hay una serie simbólica, hay una serie o un complejo simbólico que nos hermana como pueblo, y esta declaratoria que pone énfasis en el joropo tradicional venezolano en su diversidad, quiere precisamente poner en visible, poner sobre la mesa a todo el pueblo venezolano, bueno, la profundidad y la diversidad, la riqueza que está en torno a la cultura del joropo, que es la cultura campesina. Ministro, uno entiende que un patrimonio es algo que se tiene y que se vive, ¿no? Cuando hablamos de nuestro país, de sus condiciones, por ejemplo, en términos de la cantidad de jóvenes, un país de jóvenes, hay que hablar, bueno, de, tal vez de la penetración que haya tenido, que haya podido tener en estos años, el tema del joropo y el tema de nuestra música tradicional, ¿no? A veces uno observa que tal vez no es de la preferencia plena de los jóvenes, porque bueno, hay un tema cultural que también está allí. ¿Cómo hacer, ¿no?, para que justamente nuestra juventud, la juventud venezolana, se acerque más a nuestro joropo, y que no sea una cosa que, bueno, tú lo escuchas porque es de Venezuela, sino que lo disfrutes, que lo vivas, que lo difundas, ¿no? Claro, nadie quiere lo que no conoce, ¿no? Yo partimos de esa premisa, ¿no? Hay efectivamente, como tú lo dices, un condicionante del gusto que está estrechamente relacionado con lo que se visibiliza, lo que se escucha a través de los medios de comunicación, sobre todo las televisoras y las radios, ¿no? Va modelando nuestro gusto, y no es cierta esa aseveración que me hacían, bueno, hace algunos meses un periodista, de que el venezolano no le gusta su música porque no la escoge. El venezolano es muy probable que no le guste, porque no la conoce, no es que no le guste, sino que simplemente no la selecciona porque no la conoce. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Allí hay una responsabilidad vital en los medios de comunicación por hacer visible nuestra música tradicional que nos libera, la música que no se hace en más ninguna otra parte del mundo, que además es la música más bella del mundo, ¿no? Y ahí, bueno, en el marco de este año del joropo, estamos preparando y ya vamos a comenzar a socializar 5 líneas estratégicas que tienen que ver con la primera, una campaña comunicacional que nos permita visibilizar al joropo con su enorme contundencia, con esta descripción de los 4 joropos y la cultura campesina. El tema de la investigación para levantar información que está allí, que son portadores. Por ejemplo, ayer estaba el maestro Cristóbal Jiménez con una tesis de grado, mención publicación que tenemos que editar, ¿no? Porque tiene ahí más de 150 joropos y formas del llano venezolano. Está el maestro Mónico Márquez, que estuvo acompañando también, referente del joropo oriental, con un conocimiento, un saber que hay que publicar, que hay que sistematizar. Luego está el tema de la formación, para que el joropo tradicional venezolano en su diversidad entre en la escuela, entre en las fábricas, entre en las comunidades como un espacio de paz, como un espacio de formación, de encuentro con nosotras y con nosotros. Está el tema de la difusión también, ¿no? Es la tercera línea estratégica. La difusión de nuestros artistas, de nuestras agrupaciones en lo nacional y en lo internacional, con festivales, con giras y también, bueno, con el ejercicio que tenemos que hacer ahora con la comunidad de llevar el joropo tradicional venezolano en su diversidad a la UNESCO, que es una petición del pueblo de Venezuela. Fíjate que ya tenemos el reconocimiento del pueblo como patrimonio, el reconocimiento del gobierno como patrimonio, el reconocimiento del Estado como patrimonio y el compromiso del gobierno para su puesta en uso y valoración. Ahora nos falta conformar el expediente. Y ese expediente tenemos que conformarlo con las comunidades. Y bueno, y vamos ya
con el apoyo de la Asamblea Nacional, que ayer hizo un acto hermosísimo, ¿no?, de acompañamiento al Ejecutivo en esta tarea de difusión, de puesta en uso, de puesta en valor de joropo tradicional venezolano en su diversidad. Bueno, estoy plenamente convencido de que esos requerimientos para la UNECO lo vamos a completar. Y la quinta línea estratégica, que tiene que ver con lo socioproductivo. Y ahí estamos planteando, bueno, la instalación de algunas fábricas de construcción de instrumentos, de fabricación de cuerdas, de trastes, pero también el tema que hablábamos ahora del fortalecimiento de los espacios de los talleres para la realización de alpargatas, de los chinchorros, del sombrero, de nuestro atuendo tradicional. Generar rutas gastronómicas en torno al joropo, olores y sabores del joropo, que ya hay espacios que tenemos que articular, espacios desde lo particular, desde lo privado, y que debemos, con el Ministerio, el apoyo del Ministerio del Turismo, debemos articular en zonas para visibilizarlo, para destacarlo, nuestra dulcería tradicional, nuestra comida tradicional y popular. Es decir, el año del joropo es la celebración de la identidad en esa diversidad de formas de expresión, de creación del pueblo venezolano, que es inmensa, que es rica y que es un esfuerzo por generar el ejercicio de la soberanía cultural. Y en se debe este hacer momento visible, ministro, porque quizás el joropo está muy asociado al llano, entonces llevar el tema del joropo, ese sentido de pertenencia al cual hablaba Luis José, a la juventud, desde los niños, debe llevarse a otra zona. La ciudad capital, pues, es una de ellas. Es decir, ese recorrido. Usted decía allí, con respecto al tema de las comunidades, revisaba allí que hay proyectos autosustentables en las comunidades. Es decir, colocar el tema del joropo, pues, más cercano a zonas donde a lo mejor no tienen la familiarización que pueden tener el llano. Hay que hacer. Además, porque uno observa y comenta, ¿no? También uno observa naciones como México, como Colombia, la ranchera, el vallenato, que está presente en géneros musicales tal vez un poco más actuales, más modernos, pero siempre está presente. Y eso permite que mantenga vigencia, ¿no? Fíjate, yo insisto en el tema de la visibilización. Nosotros vamos a comenzar ahora un recorrido por todo el país. Bueno, que ya lo comenzamos, estuvimos en el ORS, ¿no?, respondiendo al mandato del presidente Nicolás Maduro de lanzar el año del 4 desde allí. Hicimos un acto con los cultores, hicimos una planificación para el ORSA y lo hicimos también en Aragua, en el marco de la celebración de esa semana en torno a la batalla de San Mateo, recordando el bicentenario de San Mateo y la inmolación de Ricaurte. Vamos a ir ahora a Oriente a hacerlo también, y vamos a ir también a los Andes, y vamos a estar recorriendo el país en función del joropo. Vamos a crear los núcleos de la Escuela Nacional de las Culturas Populares con clases magistrales sobre joropo el 10 en el Museo de Barquisimeto y el 11 en el Museo de Boconó, que son también acciones de consolidación del esfuerzo de la formación. Pero tiene que ver con la visibilización, porque el joropo en Oriente, el joropo en el Llano, el joropo en el Centro y el joropo en los Andes, lo bailan los jóvenes, lo cantan las y los jóvenes. Y está vivo, no es una acción de reliquia, ¿no? Nosotros lo nombramos patrimonio para defenderlo, impulsarlo, visibilizarlo, pero no lo entendemos como una manifestación de museo, lo entendemos como un acto vivo, y eso está allí, que no tiene la visibilización, que tal vez no está incorporado, por ejemplo, en las películas, en las telenovelas, que no está incorporado en la música de los anuncios institucionales, que no está incorporado en los anuncios de la publicidad privada. Es otro tema, y es un tema que tenemos que atenderlo, porque desde lo comunicacional se va conformando el tema de la identidad, se va conformando el tema del gusto y se va orientando, ¿no?, el sentido de pertenencia y el arraigo. Entonces, bueno, precisamente nosotros vamos a hacer el próximo lunes un taller dedicado a los comunicadores sociales, están todas y todos invitados, en el Instituto de Patrimonio Cultural. Desde temprano en la mañana vamos a hacer una jornada explicando con detalle qué es el joropo tradicional venezolano en su diversidad. Este primer taller lo vamos a hacer para los comunicadores sociales que están vinculados con el tema cultural, pero esto lo vamos a hacer con el resto, con las instituciones, con las alcaldías, con las gobernaciones, un poco para ir generando espacios de discusión, de formación, para que desde lo comunicacional tengamos el apoyo necesario para darle ese sentido que ustedes están reclamando, para que estén cada vez más cerca de la juventud. Así es, ministro, muchísimas gracias. Quiero, bueno, rápidamente invitarlo porque hay una información acá en Correo del Orinoco. Dice: el Centro Nacional de Danza estrenará montaje dedicado al joropo llanero, será en la Plaza Carlos Gardel de Caño Amarillo, y será el viernes 4 de abril a las 4
de la tarde, parte de las actividades que, bueno, se iniciaron ya hace algunos días. Así es, muchísimas gracias. Agradecemos al ministro Barbarito, a usted, el ministro del Poder Popular para la Cultura. Son las 7:44 minutos de la mañana. Tenemos que establecer una pausa.